La naturaleza nos rodea donde quiera que estemos, crece melodiosamente y se manifiesta sutilmente. Si nos acercamos un poco más, podemos notar que este susurro se convierte en un imponente alarido. Y para ello, estamos nosotros. Turismo interoceánico revela una vez más maravillas de dos países que comparten una misma esencia, la naturaleza. A sus tiempos acompasados o reducidos, nos muestra asombrosas manifestaciones que vale la pena conocer si tenemos la oportunidad de pisar estas tierras. Así es la naturaleza, nos brinda lo mejor cuando damos lo mejor para conocerla. La ciudad de Las Grutas se encuentra en el nordeste patagónico, separada apenas 15 kilómetros de la localidad de San Antonio Oeste, sobre la costa atlántica de la provincia de Río Negro y bañadas ambas por las cálidas y azules aguas del Golfo San Matías. Mi nombre es Agustín Sánchez. Estamos en el puerto de San Antonio Oeste, Patagonia, Argentina, a orillas de las aguas de la bahía de San Antonio Oeste. La bahía de San Antonio es una bahía muy, muy importante para nosotros. Está dentro del Golfo San Matías. La bahía de San Antonio es muy particular, ya que es un área natural protegida que abarca tres localidades: Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este, que es donde estamos nosotros ahora. Visitantes o pobladores de la región pueden gozar de este regalo de la naturaleza desde las playas de la localidad. La danza natural de estos sorprendentes animales en el agua convierte al balneario en un lugar único de observación en Río Negro. Tenemos una amplitud de marea de 8 metros, eso es poco común, una pendiente muy suave, el agua se retira muchísimo. Tenemos un fondo de piedra, de conchilla, como tenemos acá, de canto rodado. Por suerte, en verano hace mucha temperatura. Acá todo ese fondo se calienta. Cuando sube el agua, con la marea alta, absorbe esa temperatura. Es uno de los motivos por el cual este destino es tan conocido, ¿no? Tenemos una temporada estival con muy buenas temperaturas de agua, muy buena calidez. Y en el invierno, si bien la temperatura baja, es muy importante para nosotros porque tenemos una gran variedad de fauna marina que habita en la bahía. Semirrígido de 8 metros 50, capacidad para 14 pasajeros. Nosotros hacemos avistaje de fauna marina, de todo lo que es lobos, delfín, dos especies de lobos, dos especies de delfines, ballena franca austral y muchas especies de aves que podemos encontrar. Bueno, Río Negro los está esperando, San Antonio Este los estamos esperando acá. Es una salida muy interesante, muy, muy cercana, realmente son avistajes muy cercanos. Son embarcaciones relativamente pequeñas y el contacto con la ballena es muy intenso. Qué
aparte quedó toda afuera, completamente afuera, como si tuviera una exhibición. Yo soy Martín, soy turista también en el lugar. Van a ir a ver las ballenas, un avistaje alucinante, recién acabamos de verlo. Y con saltos, muy muy bueno, recomendable, muy recomendable, acá en Puerto San Antonio Este. Ballenas, la verdad que está muy agradable. Estamos en el atardecer, no podemos romper el espejo de agua, no podemos ver debajo del agua, no podemos saber bien qué es lo que están haciendo. Yo ahora me voy a mover y vamos a buscar algún individuo que se interese un poquito más en nosotros, que se acerque a la embarcación. Nuestro proyecto tiene ya más de una década peleando con colegas y con amigos y con gente del pueblo por tratar de lograr algo que para nosotros era un sueño y algo muy importante para la zona, que era el avistaje de fauna marina. Y aunque parezca mentira, la mejor forma de proteger al recurso era trabajando con el turismo. Así logramos lo que hoy somos. También nos encontramos con Lali González, dueña del reconocido restaurante Aladín. Lali lleva ya varios años encantando a la gente con sus comidas y hoy nos cuenta sus inicios haciendo una degustación de sus platos en la cima de los acantilados donde se formaron las famosas grutas. Estamos en el golfo más azul del continente, acá en las grutas, aguas cálidas, clara y llena de ballena. Yo cocino hace 42 años. En la gruta vivo 30 años. Me dediqué a conocer profundamente el producto del Golfo San Matías. Supuesto que la gente que nos viene a visitar quiere comer y saber de qué se trata nuestro producto. Me gustó siempre desde muy pequeña la cocina. Tenía tan solo 8 años cuando empecé a cocinar. Me dediqué a cocinar porque lamentablemente mi hombre estaba enfermo y yo tenía que trabajar. Después, él se fue a cocinar a Dios muy joven. Y yo me dediqué de llena a la cocina y a criar a mis hijos y a hacerlo saber a ellos cómo se vive dignamente con lo que uno hace. Así aprendí a querer, amar y defender este lugar a donde estamos. Y bueno, el mayor premio de mi vida, recibir a mi gente. Mi gente no viene una vez a mi casa, mi gente viene siempre y no solo esa familia que llega, sino las amigas, los parientes, los primos, los hermanos, y ahí estamos para atenderlo.
No se trata ya, papi, de plata, se trata de hacer lo que uno ama, de cada día dedicar y entregar más amor. Neike amigo, emaeke turismo interoceánico y siga viéndonos acá en la gruta. Próximo bloque visitaremos La Unión, en Chile, y conoceremos el Parque Nacional Alerce Costero, hogar de un imponente árbol con más de 3.600 años, el Alerce Milenario. Recuerda llevar bolsas al supermercado o negocios de alimentación, puesto que no ofrecen bolsas para cuidar la ecología. Las bajadas de playa más recomendadas, pero también las más habilitadas, son las 3, 4 y 5. No olvides informarte en cualquier punto de turismo de la ciudad. Este invierno visita Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Villa Pehueña, Cabiahue. Neuquén es tu destino. Neuquén Tour, www.neuquentour.gov.ar, www.skineuquen.com.ar. La hermosa ciudad de Valdivia te espera un hotel sorprendente. Hotel Puerta del Sur, en un entorno natural privilegiado en la ribera del río Cruces. Frente a la imponente selva valdiviana, renuévate y descansa junto a la naturaleza. Hotel Puerta del Sur. Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur, FIPASUR. La pesca artesanal es sin duda uno de los pilares importantes del desarrollo para la región de los ríos, teniendo un gran potencial de crecimiento, siendo la quinta región a nivel nacional en volumen de desembarque. FIPASUR, sin duda alguna, lidera el sector en temas de emprendimiento, innovación y sustentabilidad. FIPASUR. Parque Nacional Alerce Costero está ubicado en la región de Los Ríos, entre las comunas de La Unión y Corral, provincias de Valdivia y Ranco. Hola amigas y amigos, bienvenidos a Chile, bienvenidos a La Unión, cuna de alerces milenarios, bienvenido a turismo interoceánico. Dos países y una sola esencia.
Estamos insertos en el Parque Nacional Alerce Milenario y lo llamamos así por el gran icono que tengo a mi espalda, que es el Alerce Abuelo, un árbol que data de más de 3.500 años de edad, que es el icono turístico de nuestra comuna, que pueden visitar cuando ustedes quieran. El parque se destaca por la protección de las especies de flora y fauna endémica, debido a que en épocas glaciares sirvió de refugio a la vida silvestre, pudiendo encontrar aquí especies únicas de la zona. El Parque Nacional nace el año 2010, creado por ley. El Estado de Chile se preocupa y mantiene grandes reservas y grandes extensiones de protección de biodiversidad, y es por eso que en ese año se crea estas 25.000 hectáreas de protección de vida y al ecosistema de acá típico, o que es clásico del bosque lluvioso del sur de Chile. Este parque tiene la particularidad que se encuentra inserto en la cordillera de la costa, que es uno de los accidentes geográficos acá en Chile, donde el periodo de glaciación, el último periodo de glaciación de cerca de hace 11.000 años atrás, el avance del hielo de la cordillera de los Andes no llega acá, por lo que se transforma de cierta manera una isla inserta en el continente. Novedoso, bueno. Genial. Pero la vuelta que te la explico. La vista con la naturaleza es genial. No hay nada que decir, es una cuestión impresionante. Un sendero destacado en la zona es Piedra del Indio, que se encuentra a 600 metros de la guardería, desde el cual podemos obtener grandes vistas de la cordillera de la costa y un hermoso paisaje natural. Dentro del bosque destacan las aves como zorzales, huehuet, carpintero y cernícalo, entre otros. Bueno, este parque tiene la particularidad de albergar una gran cantidad de plantas que son endémicas de este lugar, que son endémicas del sur de Chile, en especial del bosque lluvioso valdiviano. Cerca del 60% de las plantas son endémicas de esta zona, o sea, 6 de cada 10 plantas que vamos a encontrar en este parque son de este territorio, son de esta unidad geográfica, son de este sector de protección. Para poder acceder al parque tenemos dos vías, una que es a través de la ciudad de Valdivia, que es a través de la pasada de Niebla Corral, y de ahí se sigue la ruta costera de Chaiwin, y ahí podemos ingresar por el sector norte del Parque Nacional, y tenemos la otra en la cual estamos acá, insertos por la ciudad de La Unión, por la ruta 5 llegamos hasta la ciudad de La Unión, y de ahí tomamos la ruta que une La Unión con Huaycoya, que es el litoral costero del Océano Pacífico acá en el sur de Chile. Esa ruta durante gran parte del año es preferible transitarla con vehículos doble tracción. Thank you.
tengo a mis espaldas 4 o 5 ejemplares de ballena franca. La verdad que están dando un espectáculo inmejorable, una atardecer preciosa. Queríamos rescatar del tipo de trabajo que estamos haciendo en la provincia de Río Negro, la calidad del tipo de avistamiento que provocamos. Estamos bajo una ley provincial donde no nos habilitan más de 10 personas por embarcación. Eso hace que el trabajo sea muy personalizado, que la percepción que tengamos del animal en embarcaciones relativamente chicas sea inmejorable. Nosotros estamos en embarcaciones de unos 8 o 9 metros de eslora contra unos 14 y 16 metros que miden los ejemplares de ballena franca. Próximo bloque conoceremos más del majestuoso alerce milenario y seguiremos más la vida de esta gran especie marina, la ballena franca austral. Disfrutando de estas maravillosas excursiones, los invitamos a quedarse aquí en Turismo Interoceánico. El camino hacia el parque se encuentra transitable durante casi todo el año, a excepción del invierno, que es transitable solo con vehículos doble tracción. La otra vía de acceso es por Corral, aunque esta ruta sí, solo está habilitada para vehículos de doble tracción. El ingreso es gratuito y se encuentra abierto todos los días de 9 a 20 horas. La hermosa ciudad de Valdivia te espera un hotel sorprendente. Hotel Puerta del Sur, en un entorno natural privilegiado en la ribera del río Cruces. Frente a la imponente selva valdiviana, renuévate y descansa junto a la naturaleza. Hotel Puerta del Sur. Federación Interregional de Pescadores Artesanales del Sur. FIPASUR. La pesca artesanal es sin duda uno de los pilares importantes del desarrollo para la región de los ríos, teniendo un gran potencial de crecimiento, siendo la quinta región a nivel nacional en volumen de desembarque. FIPASUR, sin duda alguna, lidera el sector en temas de emprendimiento, innovación y sustentabilidad. FIPASUR. Este invierno visita Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Villa Pehueña, Cabiahue. Neuquén es tu destino. Neuquén Tour, www.neuquentour.gov.ar, www.skineuquen.com.ar. Para llegar al Parque Nacional Alerce Costero debe accederse a la comuna de La Unión. Vía Los Altos del Mirador se accede por la ruta 80 hacia el balneario de Huaycolla, en la costa de la región de Los Ríos, a unos 80 kilómetros de distancia. Bueno, La Unión es una comuna que está al norte de la ciudad de Osorno. Osorno está distante a 2-3 horas de Angostura y unas 4 horas de Bariloche, por lo tanto nosotros no estamos a media hora más que Osorno. Podemos disfrutar un sinnúmero de locaciones, un sinnúmero de lugares, donde característicamente el Parque Nacional es nuestro ícono, pero también tenemos una zona lacustre, en la ribera, podríamos decir, en la ribera este,
se encuentra el lago Ranco, donde vamos a poder disfrutar las playas de Puerto Nuevo y de San Pedro, que es un balneario de verano de gran parte de la comuna de La Unión. También podemos disfrutar en la misma ciudad el patrimonio arquitectónico local que tenemos. Tenemos casas que datan del siglo XIX, casas con más de 100 años de antigüedad, donde tenemos más de 80 inmuebles de alto valor patrimonial arquitectónico, siendo después de Valdivia la segunda ciudad que cuenta con más número de casas con alto valor patrimonial. Sigamos disfrutando, amigos de Latinoamérica, de turismo interoceánico. Dos países, una sola esencia. Desde acá, de la comuna de La Unión, Cuenca del Ranco, la cuna del Erces Milenario. Ahora volvemos a la ciudad de las grutas para continuar disfrutando de la gran especie que habita en las aguas de nuestro planeta. Dedicarme al turismo es poder compartir con la gente que nos visita el medio en el que vivimos y en el que uno trabajó mucho tiempo. Desde un principio yo soñaba con eso, con poder mostrarle a la gente todo lo que uno vivía todos los días trabajando y a uno al día de hoy le sigue impresionando, le sigue gustando y lo sigue queriendo. Digo, cuando alguien nos visite y yo tenga esa posibilidad de mostrarle lo que tenemos, le tiene que gustar tanto a más que a mí, y así fue. De a poco le fuimos buscando la forma de meternos en el negocio del turismo. No fue de un día para otro, pero lo logramos. Y la verdad que lo que uno soñó, lo que uno planificó o pensó, se está haciendo realidad o ya es realidad, ¿no? Navegando una vez en una isla que tenemos cerca, que es Banco Reparo, donde hay lobos marinos de un pelo, sudamericanos, llevamos a chicos de una escuela, chicos especiales, y estaba navegando un chico no vidente. Y entonces yo dejé el comando a uno de los chicos que trabaja conmigo, me fui a la proa del bote y lo sostenía en la mano al nene. Y él iba sintiendo las olas, iba disfrutando. Iba muy emocionado. Cuando llegamos a ver los lobos, se acercan los lobos. Y él me decía, lobos, lobos, me decía. Sí, le decía yo, lobos, son chiquitos. Y los lobos eran chiquitos. Lobos, lobos, sí, son lobos, son grandes. Y los lobos eran grandes. Fue algo que al día de hoy no me puedo olvidar. Un chico que no veía con sus ojos, percibía de otra manera lo que uno estaba viendo y fue algo asombroso. La verdad, me impactó. Bueno, ya estamos terminando el día, el sol se está ocultando, no tenemos mucha más luz, tenemos que ir regresando. La seguridad está sobre todo, así que nada, tuvimos la verdad que unos ejemplares muy, muy receptivos que se quedaron con nosotros. La verdad que no nos podíamos ir, no nos dejaban alejarnos, no podíamos arrancar la embarcación. La verdad que fue un espectáculo inmejorable en calidad de avistaje. Esto no se supera con nada.
vida inmensa, es una vida apreciable si asumimos el don de la predisposición para conocerla y hacerla conocer. Dos países y una misma esencia en ellos. Turismo interoceánico planta sus pies en estos sorprendentes territorios una vez más para hacernos conscientes de sus maravillas. Acompáñanos. En el próximo capítulo estaremos preparando ceviche en Argentina y Chile. Conoceremos las diferencias en su preparación. Los esperamos aquí, en Turismo Interoceánico.